Señor, abre mis labios. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Aclamad, Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Señor, Dios grande, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, Dios grande, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, Dios grande, venid, adorémosle. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra la gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y mi protector, oh aquel que me echará. Dios de mi alegría, el que dé gracias al Señor.
Señor de poder.
Viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Y a alguien niño que llama
bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes, haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Ah, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los dones y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Ah, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Ah, Señor, que caminemos por tu senda. Ah, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Ah, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que tu iglesia, Señor, encuentre siempre luz en las enseñanzas de Santo Domingo y protegidos por sus méritos, que él, que durante su vida fue predicador insigne de la verdad, sea ahora para nosotros un eficaz intercesor ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, toda esta tierra es nuestra soberanía en la necesidad y de todo hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
María, mi amigo, que te pone en Moisés, porque había tomado por disposición para esta fe. Sí. ¿Acaso así me ha dado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? El Señor soy yo. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan los tres a la tienda del reino. Y fueron los tres, bajo el Señor en la columna de nube, bajo el Señor en la columna de nube, y se cayó la puerta de la tienda, llamó a Aarón y a María, y dijo, se acercó. Y el Señor dijo, escucha mis palabras.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada, corazón de nuestra patria México.
y del continente de la esperanza que es toda América. Como todos los días, nos reunimos para celebrar el más grande de los sacramentos de la Eucaristía, el Venerable Cabildo y los Padres Capellanes aquí en la Basílica, que lo ofrecemos por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. Hoy, la liturgia de la Iglesia nos invita a celebrar a Santo Domingo de Guzmán, uno de los grandes fundadores de la Orden de los Predicadores. Adentrémonos, pues, en el gran misterio del amor de Dios, donde cielo y tierra se juntan, donde la eternidad y lo temporal encuentran sentido. Comencemos pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Ayuda, Señor, a tu Iglesia, por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán, para que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los números. En aquellos días María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían: ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es mi siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos, y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido, que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre.
mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, cúrala, por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla,
mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios para este día es muy rica y ante todo nos muestra esa dinámica, esa realidad profunda entre Dios y el hombre, el ser humano, su criatura e imagen suya. Tanto en la lectura del Antiguo Testamento como en el Evangelio vemos una constante, que es el diálogo. En ambas lecturas podemos contemplar cómo es Dios, Jesús mismo, que sale al encuentro y propone un diálogo. Establecer una realidad donde va a ir mostrando la profundidad de su ser. En la primera lectura vemos cómo Dios responde a esa, podríamos llamar, altanería, realidad en la cual existe una rebelión en contra de su siervo Moisés. Dios aclara quién es Él y por qué hace las cosas diferentes a como lo había realizado con anterioridad con los demás profetas o patriarcas. Dios somete a prueba a quien ha dudado, a quien se ha enfrentado con su siervo Moisés. Pareciera esa enfermedad de la lepra como un castigo, pero más que nada es mover el corazón de ellos para clamar a la misericordia de Dios. Así se comprende que enfermedad, desdicha, no son castigos de Dios, sino realidades que van surgiendo en nuestra fragilidad humana para volver plenamente nuestra confianza
hacia aquel que lo puede todo. Y esto lo encontramos en el Evangelio en la persona de Pedro, donde ante su incredulidad él se hunde y pareciera que se ahoga. Es Jesús quien lo rescata y le reclama: hombre de poca fe. Hermanos, la palabra de Dios para este día nos invita a adentrarnos en la profundidad de nuestras vidas. ¿Cómo es que Dios, que quizás para muchos es un Dios lejano, es alguien que está fuera de nuestras vidas, realidades, problemas, dolores y penas, está más cercano de lo que nosotros pensamos? Está al cuidado nuestro y es lo que llamamos su divina providencia. Ese cuidado tan particular y especial de Dios como Padre para cada uno de nosotros. Esa cercanía, esa realidad de estar a nuestro lado, es algo que nunca debemos olvidar. Especialmente en los tiempos tan difíciles que vivimos, en las realidades de un mundo conmocionado, ante la problemática de los cuestionamientos de la incredulidad actual, es esa bondad, esa misericordia de Dios que está a nuestro lado. Y está a nuestro lado, como en el caso de los discípulos en la barca, en el lago de Galilea o Genezaret, que Jesús se aproxima cuando ve las dificultades. Muchos han sido quienes han predicado en tiempos pasados sobre este Evangelio y ven en la imagen de la barca la iglesia misma, nuestra iglesia, la iglesia católica. Y cómo es que Jesús, al ver todos los embates, las tormentas, las olas altas, va, viene y llega en nuestra ayuda y nos rescata. Pero también sucede que quizás nuestra respuesta es un poco retadora. Tal fue la intención quizás de Pedro. Si eres tú, que yo también pueda caminar sobre el agua. Jesús acepta, lo invita, pero falta ese elemento fundamental que lo hunde a Pedro en el vaivén de las olas: su fe. Y esto, hermanos, es importante tomar conciencia de qué es esa realidad del gran don de Dios entregado a nosotros el día de nuestro bautismo y que en nosotros nos permite encontrarnos, dialogar, entender esa realidad de nuestro Dios que llega y se manifiesta. Y nos hace sentir su presencia. Y nos dice: no tengas miedo. Sin embargo, sin esa fe, podremos tomar otros caminos y ahogarnos en la profundidad de la increencia, que es quizás una de las más grandes dificultades por las cuales una gran muchedumbre de discípulos del Señor avanza en la actualidad. Y no son aquellos que están sometidos a la prueba. Pienso especialmente en todos aquellos que son los migrantes, que están luchando por buscar un lugar donde vivir, donde trabajar. Toda esa gran migración de cristianos en Medio Oriente tratando de buscar una tierra de provisión y de paz.
Su misma fe les ha ayudado a llegar muchos de ellos a feliz puerto. Me refiero a otros discípulos, aquellos que ven la vida fácil, cotidiana, monótona, aquellos que no se atreven ni siquiera a abrir la puerta al Señor que está ahí y toca y quiere ingresar para cenar y estar con nosotros. Ante esa indiferencia, podemos en los momentos crueles de la duda, de la incertidumbre, sucumbir. Y ahí es donde nuestra acción puede ayudar a que la misericordia de Dios recobre la calma en esas personas. Pensemos en la multitud de jóvenes y adolescentes que en la actualidad se han apartado de la fe, y no solo de su práctica, sino que han hecho a Dios a un lado. Es más cómodo, es más fácil, son menos problemas, pero al mismo tiempo han vaciado su vida y en ese gran vacío se hunden en los abismos más tormentosos. Y ahí es donde llega Jesús a rescatar. Precisamente esta acción de llegar en el momento más cruel, en el momento más difícil y crítico, lo realizó Santa María de Guadalupe en 1531. Es bien conocido la realidad histórica de ese entonces, y no solo en América, sino también en Europa y otras partes del mundo. Había conmociones, había realidades muy fuertes. Sin embargo, María de Guadalupe aquí pronuncia exactamente las mismas palabras de Jesús a nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin: no temas, no estoy yo aquí, que tengo la dicha y el honor de ser tu madre. En la profundidad de este acto misericordioso de Dios para con nosotros, debemos reconocer esa cercanía, esa providencia de Dios que ha bendecido a esta gran nación que es México y a este continente de la esperanza que es América. En muchos puntos de este gran continente, y especialmente nuestros queridos hermanos venezolanos, quizás ven su barca, su nación hundirse. Pero sabemos que junto de ellos está Jesús. Con ellos está Santa María de Guadalupe. Y de igual manera habrá otras realidades, no solo a nivel nacional, sino a nivel personal o a nivel de familias, que se encuentran casi por sucumbir en este mar de angustias. Ahí está nuestra acción. Como discípulos y misioneros del Señor, dar gloria de lo que hemos visto, de lo que hemos experimentado en nuestras vidas, para que aquellos que no creen o que han hecho a un lado la fe en sus vidas, el gran poder de Dios se haga presente en ellos y vuelva a restablecerlos. Sientan esa mano que los levanta, los salva y son capaces de proclamar verdaderamente: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres la madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Pidamos en esta Eucaristía la gracia de poder ser otros guardianes,
poder ayudar a tantos que piensan que su barca se hunde, y asegurarles de la gran cercanía del rescate del amor misericordioso de nuestro Padre Dios y de la presencia amorosa de nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Oremos a Dios nuestro Padre, que vela por todos nosotros, y supliquémosle humildemente diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco y nuestro Obispo Norberto, para que el Señor los proteja y ayude, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra ciudad, nuestros pueblos, para que conserve en el amor y la concordia a sus habitantes, oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres y los oprimidos, para que les dé prosperidad y los socorra, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros familiares y bienhechores, para que les recompense con beneficios, oremos. Padre, escúchanos. Por los hermanos y hermanas de la familia dominicana, para que sigan con fidelidad las huellas de Santo Domingo y lleguen a ser buenos testimonios, den buenos testimonios de vida apostólica. Oremos. Padre, escúchanos. Señor y Dios nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yeah.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Atiende, Señor, con bondad, por intercesión de Santo Domingo, las súplicas que te dirigimos y por la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece con toda la protección de tu gracia a quienes defienden la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de Santo Domingo de Guzmán, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Domingo, el humilde San Juan Diego Cuautlatoacin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amen.
alimentados con los manjares celestiales en la conmemoración de Santo Domingo, te pedimos, Señor, que tu Iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a escuchar un aviso muy importante antes de la bendición. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos como siempre los días 12 de cada mes al Rosario del Amor Guadalupano. Es decir, este sábado es 12 de este mes, así que los invitamos a las 7 de la noche al Rosario. Como ustedes saben, se hace en el Cerro del Tepeyac, en el atrio, etc. Así que traigan su Rosario, por supuesto, también su paraguas, por si acaso. El próximo sábado, Rosario del Amor Guadalupano, día 12, a las 7 de la noche los esperamos en la explanada de aquí, del Bautisterio de la Basílica, para poder hacer este rosario. Los que no puedan venir físicamente, ya saben que desde su casa, desde donde estén, hagan un rosario a la misma hora y se unen a estas mismas intenciones. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos, enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Amén.